Nuevamente les voy a invitar a que meditemos por unos momentos en la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, en su capítulo 6 y versículo 16. Un versículo vamos a ver de este profeta, de este capítulo, que es el capítulo 6 y versículo 16 del libro del profeta Jeremías, que dice de la siguiente manera: Jeremías capítulo 6 y versículo 16 dice: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. El profeta Jeremías fue un hombre altamente amador de su nación y fue en realidad un gran ciudadano. A él le importaba el pueblo y le interesaba la ciudadanía. De tal manera que al ser llamado por el Señor, se sintió incluso indigno de poder proclamar el mensaje de Dios. Sin embargo, el Señor insistió y le dijo que incluso antes de que lo había formado, él mismo lo había llamado y lo había santificado para que fuese profeta a las naciones y en especial a su pueblo de Israel. Y dentro de todos estos mensajes nos encontramos con este versículo. Y en este vamos nosotros a meditar por unos momentos. La puerta a través de la cual se entra al reino de los cielos realmente es sumamente estrecha. Es más, en cierta ocasión en que el Señor Jesucristo se encaminaba hacia Jerusalén, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que en aquel día muchos procurarán entrar y no podrán. Es decir, el Señor Jesucristo estaba consciente de que en realidad pocos son los hombres o las personas que buscan a Dios. La gran mayoría de la gente está tan ensimismada en este mundo y la seducción de sus placeres y desenfrenos es tan fuerte que se olvida totalmente de aquellas cosas que son en verdad importantes para su vida. Por eso, en esta hora vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar por amor a tu alma. Escucha, fíjense bien, por amor a tu alma, escucha. ¿Cuál es la razón? Bien, incluso en ese sentido, nuestro Señor Jesucristo, en coordinación con los profetas, pero fundamentalmente en cuanto a su mensaje, dijo: ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es sumamente importante que nosotros escudriñemos nuestro corazón y nuestra mente, que nosotros nos interesemos por nuestra alma, porque Dios en realidad se ha interesado tanto que ha puesto fundamentalmente su palabra, el Señor Jesús, para que nosotros no tengamos excusa. Por eso, si te pierdes, no va a ser culpa de Dios. No le vas a echar la culpa al Señor, porque Él nos ha puesto en bandeja de plata, en bandeja de oro, las enseñanzas
que para nosotros deben de ser y deben de ser importantes, no solamente que las reflexionemos y las meditemos, sino que las guardemos en nuestro corazón. Entonces, hemos nosotros de indagar y reflexionar en nuestro propio corazón para interesarnos por nuestra alma. Por eso, por amor a tu alma, escucha. ¿Y qué es lo que debes de escuchar primero? Que te intereses en cuestiones espirituales. Interésate en cuestiones espirituales. Es lo que nos dice al principio del versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Pregunta. Es decir, el Señor nos está invitando, nos está diciendo, porque dice el profeta: así dijo Jehová. Este es el mandato que Él me ha enseñado para que les diga. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Es decir, al pueblo se le había enseñado el camino que conducía a Dios y que conduce a Dios. Ellos habían aprendido y comprendido, sin embargo, se habían olvidado. Es por eso que el profeta les recuerda lo que el Señor Jesucristo les está mandando. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Y cuáles eran esas sendas? Lo tenían escrito, la ley de Dios, lo que hoy conocemos por el Pentateuco, es decir, las enseñanzas que el Señor les había dado a través de su ley y que Moisés se había preocupado por ponerlas por escrito para que el pueblo pudiese estar en el conocimiento de Dios y no pudiera ellos estar en la ignorancia. Estas eran las sendas antiguas, su propia historia. Dios había hecho grandes y maravillosos y extraordinarios prodigios por el pueblo de Israel. Los había rescatado de Egipto. Los había sacado de la esclavitud. Esas sendas antiguas eran importantes que ellos las recordaran. Y el Señor, en ese sentido, nos está diciendo a cada uno de nosotros: vayamos nosotros a consultar a las sendas antiguas. Invoquemos en ese sentido el aspecto espiritual y en ese aspecto la palabra del Señor. Porque para nosotros debe de ser de suma importancia el investigar. ¿No acaso también nos enseñan las Sagradas Escrituras? Si no lo sabemos, el Señor Jesucristo nos lo enseña. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñemos las Escrituras, interesémonos por escudriñar su palabra, por estudiarla, por meditarla, reflexionarla, y que nosotros la guardemos en nuestro corazón. Por eso el salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He ahí precisamente lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Bienaventurado aquel que medita en su ley, que guarda su palabra y en su ley medita de día y de noche. Esas son las sendas antiguas. Las sendas antiguas son el Evangelio de nuestro Señor, la palabra de Dios, que a mucho tiempo se nos ha revelado y que nosotros lo tenemos y ha llegado hasta nuestras vidas a través de su palabra,
a través de la Biblia. Es por eso entonces que el profeta les decía: en ese camino que ustedes andan, párense, deténganse y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten, porque esto es de suma importancia. Mis amigos y mis hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos como latinos es nuestra indolencia. En realidad es un parálisis que nosotros tenemos. Simplemente no nos interesan las cosas de Dios. Somos apáticos, apáticos a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Para nosotros no tiene importancia. Nos conformamos con los que supuestamente nuestros padres nos enseñaron. Y mis amigos y mis hermanos, estamos muy equivocados. Porque quien debe de enseñarnos es el Señor a través de su palabra. Y esto solamente lo podemos lograr cuando nosotros investiguemos por nosotros mismos y dejemos nuestro marasmo y nuestra indiferencia y nos concentremos y busquemos y preguntemos por las sendas que el Señor tiene descrito a través de su palabra. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. He aquí el testimonio de Dios a través de su palabra. Por amor de tu alma, por amor a tu alma, escucha. En segundo lugar, hay una gran recompensa para quien escuche. Hay una gran recompensa. ¿Y cuál es? En el versículo 16 se nos enseña. Dice: cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Sí, porque hay muchos caminos. Hay muchos caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra del Señor. Es por eso que nosotros necesitamos encontrar el buen camino. Y el buen camino es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. He ahí el camino. Pregunta por el camino y anda por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. He aquí entonces el consejo de Dios: buscar el camino, encontrarlo, y al encontrarlo, no lo dejes. No lo dejes, porque es el camino indicado por Dios para que nosotros podamos encontrar descanso. Porque Cristo mismo lo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, yo os haré descansar. El descanso que nosotros necesitamos es el descanso que Dios nos da. Es el descanso que Cristo ofrece. En esta vida pesada y llena de dolores, de aflicciones, de desesperación y de angustia, necesitamos un descanso para nuestra alma. Y ese descanso solamente se encuentra en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quieres probarlo? Búscalo. Interésate por tu misma alma, porque en realidad necesitas tú encontrar y tener ese camino que es Jesús para que encuentres el verdadero descanso. Y el verdadero descanso solamente se encuentra precisamente en, como dice aquí la palabra del Señor, Jesucristo, que es el camino. Fíjense bien como dice el versículo: paraos en los caminos y mirad,
Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Notemos nosotros que dice, para que podamos nosotros realmente encontrar el descanso para nuestra alma, necesitamos andar por él, caminar con Jesús. Eso es de vital importancia. No nada más mencionarlo con nuestra boca, no. No nada más escucharlo o leerlo, no. Hay que caminar con él. Hay que caminar en él. Andar juntamente con él. Y en ese sentido, nosotros vamos a ver, vamos a probarlo. Probémoslo. Y verás que vas a encontrar el descanso tanto tiempo deseado y buscado por tu corazón. El descanso solamente se encuentra en Jesucristo nuestro Señor. Pero en tercer lugar, no seas rebelde como tantos. No, cuidado. No seas rebelde como tantos. Vean lo que nos dice al final del versículo 16. Mas dijeron, no andaremos. ¿Se dan cuenta? Lo que el profeta Jeremías nos está diciendo en este pasaje, él les había anunciado a su propio pueblo que caminaran por el camino, la senda perfecta y única. Pero ellos dijeron, no andaremos. Y esa es la terrible realidad que vemos frecuentemente en el mundo y en toda la gente. ¿Qué es lo que dicen? Simplemente no me interesa. No andaremos. ¿Cuál fue la consecuencia para este pueblo? Las consecuencias fueron funestas. Y aún hoy sufren las consecuencias de haber hecho caso omiso del mensaje de Dios. Hecho caso omiso de lo que el Señor les había prescrito. Y cuidado, mis amigos y mis hermanos, porque creemos que simplemente con cumplir con algún ritual, alguna ceremonia y cosas por el estilo, es más que suficiente. Pues el Señor mismo les dijo a este pueblo a través del profeta que eso no era suficiente. Era necesario caminar por la senda que es Jesucristo, por la senda de Dios, para poder encontrar descanso. ¿Qué es? En consecuencia, en realidad, lo que ellos hicieron. ¿Y qué fue lo que, en última instancia, hizo Dios? Vean lo que nos dicen los versículos 18 al 21 allí mismo. Dice, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no los son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ello los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. He ahí las consecuencias de decir, no andaremos. Y mis amigos y mis hermanos, es lamentable. Pero la mayoría de la gente no quiere escuchar, no quiere oír. Por eso los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, son pocos los que se salvan, sí. Son pocos, porque pocos encuentran la puerta estrecha. Muchos son los que van por el camino ancho,
y entran por la puerta amplia, pero van al infierno. Por eso Jesús mismo dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y mis amigos y mis hermanos, si nosotros solamente nos basamos en lo que oímos o en lo que nos dicen por ahí, o lo que en los rituales que en nosotros confiamos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero si nosotros confiamos en Jesucristo y aceptamos la senda y la recomendación que aquí nos está diciendo, no solamente encontraremos descanso, sino que tendremos salvación y vida eterna. Si hoy no encuentras el descanso en Jesucristo, si en esta vida no encuentras el descanso en Jesucristo, ni te decides por Él, nunca descansarás. Irás a la otra vida, que será muerte, y jamás descansarás por la eternidad. Por eso, reflexiona e indaga en tu corazón. Decídete por el camino que es Jesucristo, y vas a encontrar descanso, tranquilidad y paz, y en el postrero de los tiempos, la vida eterna, que Jesucristo ha prometido a todos los que le aman. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.